Like the face of your hand. I'll touch your face.
ahí estaba Richard Herbaz, uno de nuestros exalumnos, uno de los que pasaron por nuestro taller DJ hace un tiempo. Para esta temporada que hemos iniciado, bueno, hoy no iniciamos una temporada, pero sí hicimos como un cambio significativo, y es que ahora tenemos un nuevo horario y empezamos desde las 5. Y eso con el fin de, pues, darle más cabida a los artistas emergentes, o bueno, porque básicamente tenemos una lista gigante de artistas que queremos que pasen por la radio. Richard, bienvenido a REC. Gracias, Alex, y a la gente que está acá acompañándonos. Qué chimba la energía. Qué buen set, se la soyó completamente, ¿no? Uf, sí, venía nervioso y dije, no, la única es soyarla. Soyársela, eso es bastante importante, creo que es... no sé, el 60% del DJ es sí, eso. Sí, no, ante cualquier tipo de nervio creo que la mejor manera es tomarlo con actitud, porque si no te comen los nervios o lo que estás pensando, sea lo que sea, toca es darla toda en el boot. Muy bien, de pronto para la gente que es súper fan de REC, ya lo había visto por acá en Reconectados, sí, pero en la faceta de DJ. Ese día tuvimos la oportunidad de hablar un poco como de los colores, los matices y el viaje visual que hace León Visuales, ¿no? Sí, sí. Ahora entonces tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en la radio. Y pues entonces, ¿cómo hace usted ese discurso musical? Pues yo creo que empieza por el nombre y por la energía que me gusta hacer, ¿no? Yo digo que trata de ser un poco, no sé, como irse un poco de incógnito, pero pues que la gente espere mucho. No sé cómo decirlo realmente, es generar bastante expectativa. Y más en especial porque pues soy más visual que DJ. Entonces creo que le apuesto a darla toda como DJ, para que al momento en que la gente diga, ah, es que el man del visual también es DJ, o sea, se sorprenda. Entonces, ¿Le gusta más una faceta que la otra? No, afortunadamente pues está equilibrada la balanza. De pronto sí me gusta un poco más lo visual por mi profesión, ¿no? Por la carrera que he venido haciendo durante los últimos años. Pero mucho cariño a la música le he tomado desde los últimos años, desde el último año que estuve acá en REC, que es mi casa. Y creo que he aprendido como a saber equilibrar esos dos poderes, pues, para poder dar lo mejor de mí, ¿sí? Entonces, brutal. Bueno, ¿y tiene por ahí sets colgados? Sí. ¿En dónde? Cuéntenos el link. En SoundCloud me encuentran como Herbaz, R.Baz, V-A-A-Z. Y en Mixcloud también ahí tengo unos sets, afortunadamente tengo como la evolución, he quitado otros porque pues todo es un proceso, me he dado cuenta que en uno soy mejor que en otro, entonces como que eso ha ido que me lime un poquito en la música. Entonces, para los que quieran escucharme, está el espacio allí, y pues está también el aniversario de Desfogue, que fue lo que nació a partir de ahí. Bueno, primero hablemos de Desfogue. Y después del aniversario, entonces, ¿cómo van con eso de Desfogue? Bien, mire que bien, muy contentos, hemos recibido muy buena atención del público, de la gente. Es rico, es un poco complaciente cuando la gente ya te dice como la gente, ni siquiera por mí, por Herbaz, sino por la gente, porque pues es un grupo, ¿no? Está Dagos, está Anbit, que le han dado toda para que Desfogue cambien los conceptos que tenía alguna gente. Entonces, bien. ¿Cuál es el concepto actual de Desfogue? Desfogue como tal es el estado corporal del tecno. Nosotros queremos darla toda en la pista, en el sentido de que cuando tú acabes de estar en la pista o en el boot, sientas ese placer al salir de una fiesta, ¿sí? No un placer post fiesta, sino un placer de me gocé la fiesta, o sea, realmente la disfruté, la bailé, eso es Desfogue, la di toda. Bueno, ahora sí hablemos del aniversario. Pues el aniversario, realmente el aniversario fue en marzo,
fue el 13 de marzo, pero pues digamos que no íbamos a competir, obviamente, con toda esa mano de internacionales que se vinieron este último mes. Dijimos como no, no puedo, no, no, no la vamos a embarrar. Y pues estamos muy felices de que hemos contado con el apoyo de muchos colectivos, de muchos DJs que también han pasado por esta casa con su merced y que nos han tendido, digamos, la mano en comunicarlo, en hacerlo ver. El próximo 16 de abril cumpliremos ya un año de desfogue con una fiesta que la llamamos tal cual como fue nuestra primera fiesta, que es la Noche de Calisto, que es una luna gigante que se asoma cada año a dar lo mejor de lo que fue desfogue. Cuando inició, obviamente pues ha mejorado, pero cuando la dimos todo ese primer día, así queremos recordarla y así queremos que sea ese aniversario. Tenemos lineup y el lugar. Sí, entonces para los que están oyendo, el line-up está brutal, te lo voy a compartir también por WhatsApp para que me lo ayudes a mover. Claro, claro que sí. Nuestros headliners son Bárbara, de Hard Capital, y Masicaya, De Estudio 41. de Estudio ¿Qué? 401, perdón. 401, Estudio 401, perdón, y Masicaya, son nuestras dos headliners principales, y acompañados de precisamente el talento de Desfogue. Aquí está el flyer para que lo vea. Bueno, lo estaremos compartiendo en el Instagram de Rec Studio, para los que nos están escuchando. Nos pueden agregar arroba Rec Studio Call y ahí está. Entonces, Bárbara, Masicaya, Andbit, Herbaz y Dagos. Sí. El 16 de abril en Mary House. En Meeting House va a ser en un lugar ameno. Chévere, qué bien. Sí, chévere, chévere. Este 8, este viernes, tenemos la fiesta de apertura. Obviamente no vamos a hacer solamente el aniversario, sino que nos lanzamos con dos fechas. Este viernes venimos con una fiesta de solo tecno, con Looper Food Techne, White Noise y el equipo de Desfogue en Running Club. Entonces también estás El invitado. sábado. Viernes, Chris Lagos. Sí, viernes 8. Viernes 8, invitado también Don Alex para que se pase allá. Bueno, entonces, si alguno le quedó sonando y se quiere parchar a estos eventos que tienen nuestros amigos de Desfogue, los invitamos a que entren o ingresen al Instagram de Rec Studio Call y ahí nosotros entre hoy y mañana estaremos subiendo el flyer. Richard, muchas gracias por la buena energía, por la música, por el viaje musical que tuvimos hoy. No, gracias a usted, Alex Yoki, enamorado siempre de Rec, de la casa, de cultivé ese amor a la música y amor para todos los que están oyendo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una pausita pequeña y vamos con el cierre, también con un amigo de la casa que también por estos días anda con eventos, aniversarios y cosas. Entonces, nada, quédense ahí unos 2 minuticos mientras hacemos un par de cositas acá y ya volvemos. Un abrazo. Nos pi.